Bien, continuamos en Desde Cero compartiendo esta mañana de sábado 20 de abril y como lo adelantamos en un comienzo, estamos recibiendo a esta hora de la mañana al ingeniero Gabriel Rodríguez, presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Antes que nada, Rodríguez, muy buenos días y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, buenos días y gracias a ustedes. Ingeniero, bueno, en primera instancia poner un poco en marco el tema y saber cómo está hoy la represa de Salto Grande y cómo está la generación en el comienzo de este año 2013. Bueno, bien, en términos generales, bien, muy bastante bien. Venimos con, desde el punto de vista de la generación, venimos con aportes muy importantes de agua desde prácticamente enero, con algún pequeño descenso en estos meses, pero han sido meses en general que están por encima de la media, todos, desde enero hasta marzo, y actualmente estamos con, ustedes lo deben estar viendo en el río, con un caudal importante, cercano a los 10.000 metros, un poco por encima de los 10.000 metros, que ha obligado a abrir vertederos y que se estarían cerrando sobre el fin de semana. No se prevén lluvias en la cuenca en estos días. Y bueno, se acaba de terminar el mantenimiento de la segunda máquina que se hizo en este periodo. Normalmente todos los años en Salto Grande, en los periodos de noviembre a marzo, abril, se realiza el mantenimiento programado en dos máquinas. Uh-huh. Y se acaba de terminar la segunda máquina, la máquina número 14, que entró en servicio incluso unos días antes de lo previsto, hace el fin de semana pasado creo que entró. Eso también viene bien, el que tengamos una máquina más en servicio va a permitirnos aprovechar mejor el agua que está llegando, que es bastante. Y bueno, eso con respecto a la generación. Con respecto a otros temas, Salto Grande viene trabajando en todos los asuntos que le son importantes y en los últimos años haciendo mucho hincapié en lo que son las inversiones para mantener el equipamiento en condiciones. Ustedes saben que Salto Grande ya tiene 30 años de servicio, 33, 34 años de servicio. Por lo tanto, nosotros le hemos dado mucha prioridad a la puesta en valor de la central desde el 2005 para acá, poniendo mucha atención en aquellas inversiones necesarias para renovar o mejorar o cambiar el equipamiento que permite a Salto Grande generar y transmitir energía. Uh-huh. Eso también viene en un proceso, normal, se aprueban las inversiones sobre fin de cada año para el año siguiente, y en el año siguiente se ejecutan, algunas se ejecutan de forma más lenta, otras no, otras muchas inversiones llevan procesos de varios años de ejecución, porque son inversiones largas, y además estamos con gran expectativa esperando la propuesta del BID, en la que tenemos puesta mucho esfuerzo, porque tenemos acordado con el BID una cooperación no reembolsable, o sea que no significaría erogaciones para los países. Uh-huh. Que permitiría hacer un estudio integral de todo el complejo en Salto Grande, tanto la central como las subestaciones y la línea, para ver cómo estamos, o sea, hacer un diagnóstico completo del equipamiento y en función de ese diagnóstico poder preparar un plan a varios años de renovación de inversiones, que es uno de los principales objetivos que nos hemos trazado en este periodo, tener cuanto antes, cuando decimos cuanto antes nos referimos a fines del año 2013 o mediados del 2014, una evaluación completa del complejo para poder definir así un plan plurianual de inversiones que nos dé certeza y previsibilidad a largo tiempo. ¿Está previsto cuándo puede comenzar el estudio este? Y nosotros tenemos confianza de que empiece en el segundo semestre. Ahora estamos en las etapas, digamos, estamos a la espera de que el BID, han venido dos misiones del BID, han tenido distintas entrevistas de distinto nivel, y la última fue ya con a nivel específicamente técnico, con cada uno de los responsables de los sectores para recabar información. Se está elaborando en estos momentos por parte del BID los pliegos de condiciones, los términos de referencia, para hacer un llamado internacional para la contratación
de las consultorías que vendrían a trabajar a Salto Grande para llegar a ese objetivo. O sea, seguramente van a ser varios, no va a ser un solo paquete, sino que van a ser tres o cuatro líneas de estudio separadas, la central en sí, el cuadrilátero, subestaciones, el tema también de la gestión ambiental. Uh-huh. Hay varios aspectos que se están incluyendo ahí y nosotros confiamos en tener en marcha ese estudio en el segundo semestre del año próximo, y bueno, obtener resultados a más allá en el primer semestre del 2014, pero bueno, todavía tenemos que esperar que el BID nos envíe la propuesta definitiva y ya vamos a tener con esa propuesta una idea más. Después de los resultados, ya pensar en la inversión. Claro, después de los resultados la idea sería, hay que pasar a consultar a cada uno de los gobiernos porque van a ser inversiones que seguramente van a requerir fondos importantes. Pero la idea es que esos resultados nos permitan establecer un plan a varios años y un cronograma de ejecución de inversiones que será mediante licitaciones públicas, los mecanismos necesarios, que permitirán, bueno, a Salto Grande y tener un plan a largo plazo, a mediano plazo, donde esté claro cuáles son las prioridades de inversión a realizar. Uh-huh. Para mantener y mejorar la central en condiciones, ¿no? Ingeniero, me quedaba pensando con respecto a la generación y recuerdo que hablábamos sobre el final del año 2012 y el año 2012 quizá no fue tan bueno para esto, ¿no? No, es más, tuvo picos bastante bajos e históricos. No. Recuerdo haber hablado en alguna oportunidad con usted sobre el tema. ¿De alguna manera este buen comienzo de año está equiparando aquel mal cierre? El año 2012 efectivamente fue uno de los peores años desde que Salto Grande está generando. En su momento lo habíamos estado analizando, creo que era el segundo o el tercer peor año desde el comienzo de la generación. Nosotros todavía no tenemos un informe que nos muestre a varios meses para adelante. El comienzo del año ha sido muy auspicioso. Normalmente estos meses del año son meses de bajo caudal y recién empieza a repuntar en mayo, junio y por allá por septiembre, octubre son los meses donde normalmente se tiene mayor caudal. Tenemos confianza de que sí, de que este es un año mejor en cuanto a la producción de energía, ¿no? Uh-huh. Si hablamos de previsiones, ¿se tienen ya a largo plazo? No, es lo que te decía, no. Mejor dicho, seguramente sí las tengamos, pero yo no tuve ahora antes de venir a la entrevista la precaución de mirarlas como para darte una respuesta uh-huh. concreta sobre eso. Ingeniero, sé que no le compete directamente, pero de alguna manera tiene que ver todo el tema. Los valores con respecto a los costos de la energía en el país son bastante altos y Salto Grande es uno de los puntales en cuanto a la generación energética para el país, ¿no? ¿Cuánto incidió el 2012, que hablábamos que fue baja la generación, en que los costos suban? ¿Y cuánto pueden llegar a bajar, si es que pueden llegar a bajar, si la generación es mejor, si el agua llega de mayor manera aquí? Bueno, esa pregunta yo no te la puedo responder. Claro. Fundamentalmente la segunda parte, de cuánto puede llegar a bajar. No, sinceramente no está dentro de lo que yo puedo responderte. Lo que es claro es que para el Uruguay Salto Grande representa mucho desde el punto de vista energético, en promedio anual, digamos, histórico, si uno mira todos los años desde que se está generando hasta ahora, Salto Grande significa alrededor del 50% de la energía eléctrica que consume el Uruguay. Uh-huh. 50, 51, más o menos ahí en ese valor anda. O sea, es un valor muy importante. El resto de la demanda eléctrica se cubre con las represas hidroeléctricas del Río Negro y con generación fundamentalmente térmica de las centrales de UTE, y ahora lentamente están empezando a incidir la generación eólica, que ya es una realidad y que está pesando cada vez más, pero todavía es marginal. Por lo tanto, si un año es malo para Salto Grande, lo es para el país, porque los costos suben, porque se tiene que o producir mucha energía térmicamente en base a derivados del petróleo, lo que es alto, o se tiene que importar cuando hay en los países vecinos, y también esos costos son altos. Es muy bueno que Salto Grande pueda generar y que las represas del Río Negro puedan generar, porque la generación
hidroeléctrica es la más barata que hay, uh-huh. es la más barata que tenemos, y por eso también es importante mantener las centrales en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, yo lo único que me animaría a contestarte es que si el año es bueno para Salto Grande, los costos de la energía eléctrica no deberían subir mucho, pero después no pueden bajar. No si pueden bajar porque ya no depende de nosotros. Claro. Ingeniero, con respecto a la planta fotovoltaica solar, de energía solar que se inauguró hace poquito tiempo atrás, ¿cómo ve esto y cómo ven posibilidades reales de que esto se pueda reproducir de alguna manera? Y bueno, para nosotros es la verdad que ha sido un proyecto con el que nos sentimos muy 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 comprometidos y del que estamos muy contentos de haber podido participar, porque significa como el comienzo de una nueva etapa en la generación de energía en base a energías renovables, ¿no? Ya se venía haciendo punta en Uruguay con el tema de la generación eólica. Y de hecho hay varias licitaciones en la vuelta que el Ministerio de Energía y creo que UTE han sacado, y hay varios proyectos, algunos en ejecución y otros que todavía no se están ejecutando, pero incluso hace poco veíamos los molinos allá en el puerto, en las rutas de los accesos a Montevideo, que se estaban transportando, unas estructuras gigantescas. O sea que el tema de las energías renovables o de origen autóctono, como también se le llama a las renovables que son procedentes del país, es un camino que ya está en marcha, es un camino que está trazado desde el punto de vista del plan energético del gobierno. Y la energía solar, como lo decían las autoridades que estuvieron en el evento de apertura en el mes pasado, se está empezando, ¿no? Todavía, por lo que dicen los especialistas, los costos de generar energía eléctrica con paneles fotovoltaicos son altos, pero se estaría en una tendencia a la baja, lo que, según dicen los que aparentemente están en el tema, haría que en 3, 4, 5 años ya no sea más competitivo el tema de generar energía solar fotovoltaica. Y bueno, Salto en particular, el Uruguay en general, pero Salto en particular es privilegiado para eso, ¿no? Ojalá que se puedan desarrollar varios proyectos en la zona, en la región por lo menos, porque yo creo que tiene un horizonte muy muy promisorio, un futuro muy promisorio la generación solar fotovoltaica, para aportar, no para generar la totalidad o una parte importante de la energía que Uruguay consume, porque se necesitan grandes extensiones de tierra para colocar los paneles, pero sí para hacer una parte más de la cadena esta de matriz energética que se está intentando modificar en cuanto a la dependencia excesiva del petróleo, y junto con la energía eólica y la energía hidroeléctrica ser los principales generadores de energía. O sea que yo creo que el futuro es bueno, que dentro de 3-4 años vamos a ver más paneles fotovoltaicos instalados por ahí, y ojalá que sean Salto, ¿no? El costo alto de estas generaciones está en los paneles. Está en los paneles, ese es el costo más caro. Según yo tengo entendido, el costo importante está en la tecnología utilizada por los paneles y también en la tecnología utilizada para toda la parte de electrónica que se utiliza para convertir esa energía eléctrica, energía solar en eléctrica, y luego de energía en corriente continua a energía alterna. Pero me parece que lo que incide más, y esto lo digo con un me parece porque no soy especialista en el tema, es la fabricación de los paneles y los materiales que se utilizan para fabricar los paneles y toda la tecnología y la ingeniería que hay atrás de eso, ¿no? Uh-huh. Que requiere mucha ingeniería y mucho cuidado en la fabricación y en el manejo de los equipos, ¿no? Uh-huh. Ingeniero, volvemos un poco a Salto Grande en sí. Salto Grande, más allá de estos trabajos que hablamos y la generación energética y demás, trabaja socialmente, uh-huh, también, ¿no? Tiene varias ramas allí de trabajo social. Cuéntenos cómo está eso y en qué está trabajando hoy. Bueno, sí, es verdad. Yo hoy estaba repasando en un ratito que tuve en la mañana algunos temas que se salen de lo que es la exclusiva generación de energía y que realmente a veces los perdemos de vista y no somos muy conscientes del impacto que tienen, pero estamos muy contentos también con esa otra pata
del trabajo en Salto Grande y de la delegación del Uruguay en la región. Hay varias cosas que se, algunas se hacen desde hace unos años, otras se han empezado a hacer en los últimos años, pero el trabajo social o vinculado al medio o de responsabilidad social en Salto Grande, nosotros tratamos de enfocarlo fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, en aspectos que tengan que ver con la educación de distinto nivel. Y ahí, por ejemplo, tenemos un plan escuelas, que es un convenio que tenemos con primaria, por el cual alrededor de 6.000 niños todos los años son traídos a Salto Grande desde Artigas hasta Río Negro. Se llega hasta Fray Bentos en el recorrido que Salto Grande hace con su personal y sus ómnibus para ir a buscar niños de las escuelas, que se coordina todo con cada inspección, traerlos a Salto Grande, además de darles un pequeño almuerzo, hacerles una recorrida, darles un cursillo básico de lo que es la represa. Y eso es bien importante. La verdad que las muestra de satisfacción que hemos recibido de maestros y de escolares una vez culminado esos paseos son muy gratificantes. Uh-huh. Otro aspecto vinculado a la primaria también tiene que ver con los concursos que hacemos todos los años con la Inspección Departamental de Salto, en los que tratamos de abarcar temas vinculados a la eficiencia energética, a las energías renovables o a la gestión ambiental. Nos movemos un poco en ese entorno de temas y tratamos de que los maestros, los niños y los maestros participen y se animen a desarrollar, a proponer proyectos y temas vinculados a esa temática, que después son evaluados por un tribunal en el que tratamos de integrar a funcionarios de Salto Grande y también a especialistas, dependiendo del área en el que trabajemos, del medio o de incluso de Montevideo. El año pasado logramos integrar al Ministerio de Industria y Energía en el tribunal que seleccionó los proyectos que presentaron las escuelas vinculados a energías renovables, y está, la verdad, que muy muy bueno. Los proyectos son muy interesantes, la energía que uno ve en los niños y en los propios maestros es realmente motivadora. Y bueno, ahí también hay un montón de recursos volcados, personal de relaciones públicas que lleva adelante ese proceso. Se va a las escuelas, se pasa un video, se lleva una pequeña muestra que tiene que ver con generación de energía. Esa es otra pata. También hay relaciones con enseñanza secundaria, con los liceos. Uh-huh. Se llevan adelante concursos que luego se premian con paseos a algún lado, con donaciones para las escuelas, etcétera, que tienen que ver con temas ambientales. El año pasado iniciamos un proceso, además, de equipamiento de escuelas rurales en Salto con juegos de plaza. Uh-huh. Nosotros teníamos la posibilidad de un fondo que se había formado en Salto Grande, y bueno, se concretó un convenio con la inspección, logramos fijar las prioridades que la inspección entendía que había que cubrir en Salto en primer lugar y en las escuelas rurales, de qué necesidades básicas tenían sin cubrir y que además no estuviera previsto cubrir por Montevideo, porque tampoco queremos caer en la superposición de recursos y el despilfarro. Entonces, aquellos sectores que estén dentro de nuestras posibilidades y que podamos y que no se superpongan con y que no tenga que hacerse cargo, por ejemplo, la Inspección Nacional o Codicen o quien sea, nosotros tratamos, si está dentro de nuestras posibilidades, de solucionarlo así. Entonces adquirimos un montón de equipamientos de plaza, de juegos metálicos robustos, como para instalar en 18 escuelas rurales, que estamos ahora ajustando los detalles con la inspección para empezar la instalación, porque ya los tenemos en Predios Salto Grande, los compramos entre diciembre y enero del año pasado, y ahora hay que proceder a la instalación, que se va a hacer con los mismos padres y las comisiones de fomento, y van a quedar 18 escuelas equipadas con eso. Hay otros temas que también se han generado en los últimos años y que tienen que ver con la acción de Salto Grande institucionalmente, o sea, el complejo hidroeléctrico, con la capacitación de recursos humanos tanto a la interna como a la externa. Entonces, ahí la semana pasada estuvimos abriendo, o la otra semana creo que fue, ahora no lo recuerdo, estuvimos abriendo con el presidente de la delegación argentina un curso que se empezó a dar
que es el resultado de un convenio que Salto Grande hizo con la UTU de Salto y con la Escuela Técnica de Concordia, por el cual se están formando 36 personas, 38 personas, 38 jóvenes de nivel inicial de las escuelas técnicas. ¿De cada lado o entre los dos? No, entre los dos. Bien. Son 19 y 19 bien. En total. En temas que... ¿En qué consiste el convenio? Bueno, consiste en que Salto Grande financia el docente y financia el traslado de los alumnos a Salto Grande. El curso se da en las instalaciones de Salto Grande, en temáticas que fueron previamente seleccionadas por los equipos técnicos de Salto Grande, tratando de detectar aquellas temáticas estrictamente técnicas que en las que se detecta que la enseñanza curricular en las escuelas no es lo suficientemente profunda como y que sí nos interesa a nosotros. Entonces, como una contribución a las escuelas técnicas, pero además también a Salto Grande, porque pues esa gente es la que posiblemente ingrese en los futuros años a Salto Grande, ya se los va preparando. Bueno, eso también implica recursos económicos, recursos humanos, porque en la organización de eso hay mucha gente que se mueve, que va, que viene, que elabora convenios, que elabora documentos, y eso lo ha liderado la Gerencia de Recursos Humanos, y salió bárbaro, porque se gestionó en pocos meses y logramos que empezara. Otro tema parecido es lo que se hizo el año pasado y se va a repetir este año en cuanto a la formación profesional de nivel gerencial. Uh-huh. El año nosotros firmamos un convenio con la Universidad de la República y con la UNER de Entre Ríos, por el cual le dimos forma a un curso de capacitación en técnicas gerenciales que busca nivelar los conocimientos en Salto Grande, pero que además es abierto a la región, o sea, se reservaron cupos, se le da prioridad a los funcionarios de Salto Grande de determinado escalafón y se reservaron cupos para Salto y para Entre Ríos, para la intendencia, para otros organismos que tienen personal en niveles, digamos, de mandos medios y altos, y a los que les puede servir una formación, una capacitación en técnicas gerenciales, que es algo que cada vez se precisa más para dirigir una empresa importante o ese tipo, ¿no? ¿Está en marcha eso ya? Eso se terminó el año pasado y ya está por empezar el módulo de este año. Seguramente deben estar ajustando con los organismos de cada, tanto de Concordia como de Salto, para ver, pero empieza en breve, seguramente empieza en breve. Y en fin, hay varios otros aspectos que tienen que ver con trabajo en el medio, la colaboración con policías, con prefectura, que se hace siempre tratando de combinar un aspecto de cuidar la austeridad, o sea, de no salir a repartir recursos, claro, tipo Papá Noel, porque en realidad tenemos que manejarlos con cuidado, pero también de atender algunas solicitudes que se reciben y que a veces hay que tratar de contemplar para que la tarea de esas instituciones se haga de la mejor manera posible. Uh-huh. Ingeniero, otro tema que le adelantábamos cuando coordinamos esta nota que íbamos a tocar o que le íbamos a preguntar, es algo que preocupa, creo que a la mayoría de los salteños. Hay un grupo específicamente que está trabajando con respecto a este tema también. El intendente de Salto ha manifestado también estar al tanto del tema y haberse reunido con usted en este caso, que es la erosión que reciben las costas de nuestro Salto por el río Uruguay, ¿no? ¿Cómo están trabajando, si están trabajando? ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? Bueno, sí, es un tema del que nosotros somos conscientes que al salteño le preocupa mucho. Yo hace poco hacía unas declaraciones a otro medio que me preguntaba de que en la delegación habíamos tomado la decisión de hacer la menor cantidad de declaraciones sobre este tema públicas, porque estamos en un proceso interno de análisis, de investigación, de búsqueda de información, y no queremos generar ninguna información que no sea correcta, ni queremos generar falsas expectativas. Lo que yo puedo dejar en claro es que la delegación del Uruguay ha tomado el tema de la erosión como un tema en el que quiere intervenir de alguna manera y en el que está realizando las actividades que entiende que son las más adecuadas previamente a
iniciar alguna acción concreta. O sea, se está en la búsqueda de la información histórica de lo que se hizo, que sabemos que algo se hizo, que no se terminó, que todavía hay material por ahí. Bueno, estamos en búsqueda de esa información, de cuánto les salió esos Salto Grande, etcétera. Estamos internamente con técnicos también analizando las distintas o las posibilidades de líneas de trabajo que puedan surgir. Y sin duda que es un tema sobre el que vamos a volver cuando tengamos ya un estudio definido o una opinión más formada sobre qué es lo que puede hacer la delegación en este tema, que entendemos que es un tema, digamos, importante para el medio, en el cual la generación de energía tiene incidencia, sin duda, en el cual también, si la represa no estuviera, también tendríamos problemas de erosión, serían tal vez de otra índole o de otro nivel, en el que también hay que ver las obras que se han hecho en la costa, si han cumplido con los requisitos que tienen que cumplir, pero digamos, somos conscientes de que hay un problema, de que hay un problema que a nosotros nos incluye, y por lo tanto lo estamos analizando con la mayor objetividad posible, y la idea nuestra es, sin duda, dentro de poco tiempo tener alguna opinión definida sobre el asunto y saber qué pasos podemos dar al respecto. De alguna manera decirle a la población que Salto Grande no es indiferente. No, en absoluto. No somos indiferentes. En realidad, desde que ingresamos en el 2005 el tema se ha planteado, hemos tenido distintos tipos de avance, y después a veces es verdad que hay otros aspectos que se ponen más arriba que este, pero no, en absoluto somos indiferentes y sinceramente estamos estudiando el asunto. Ingeniero, le agradecemos la presencia, por aquí estamos a las órdenes como siempre, y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para seguir charlando diferentes temas que tengan que ver con Salto Grande y con nuestro departamento. Bueno, muchas gracias a ustedes. La palabra del ingeniero Gabriel Rodríguez, presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Pausa y regresamos.